Si se supera la barrera del orden, llega el caos. Es que durante muchísimo tiempo en este país se ha permitido todo. Te pueden arruinar la vida, es así. Enorme volumen delincuencial que nos viene, que va a explotar de aquí a muy, muy poquito tiempo. Porque nosotros usamos la fuerza para defender nuestra vida o la de terceros. No queremos quitar ninguna vida. Y en España hay, a día de hoy, hemos duplicado el número de agresiones a agentes de la autoridad en 5 años. Estamos en 30 agresiones diarias. Queremos que cese la amenaza contra nuestra vida. Que el político asuma que lo que ha hecho es meter la pata durante décadas, que su sistema ha fallado y él no quiere ser el responsable, ni ellos, ni sus equipos de gobierno, de la ruina a la que nos han arrastrado. Entre el bien y el mal no se puede ser proporcional. Entre el bien y el mal hay que estar con el bien de manera desproporcionada. España es un país bueno para delinquir. Es un país muy bueno para delinquir. Todas las líneas estratégicas que se marcan para favorecer el discurso del gobierno y no para favorecer a los ciudadanos y su seguridad. Se disparan las agresiones sexuales, suben los homicidios, somos el tercer país de Europa según Eurostat en robos con violencia, en asaltos violentos. La criminalidad está disparada. Les intimidan, les roban, les quitan el móvil y de paso pues les dan una bala. Hay que cambiar la política criminal. Va mi reconocimiento a todos los patrulleros de todos los cuerpos policiales que son los que se baten el cobre en la punta de lanza de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La ética no se negocia.